Bueno, reporte médico, doctor Meraz, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, José Ramón. Pues bienvenido, bienvenido. El reporte médico muy claro, tiene principal diagnóstico que ya lo bien mencionaba yo desde 2 minutos después de la lesión, lo tuiteé y dije, es una lesión muscular traumática altamente contaminada del músculo vastomedial. Y te podía considerar que este tipo de lesión como la que tuvo Gio, que ya la hemos analizado muchísimas veces, es una lesión que entran con los tachones contaminados, levantan la piel, corta también la fascia muscular, que es una capa muy fuerte que tiene el músculo, que lo protege principalmente de todas las lesiones, y lo principal, el vasto medial, lo parte y hace una lesión que yo podría considerar que es inclusive hasta entre grado 2 y grado 3. ¿Cuál es el principal problema de estas lesiones musculares que son expuestas en terrenos contaminados como un campo de fútbol? Es que es una herida que es abierta, es una herida que para operarlo se tiene que ampliar más la herida, quitar todos los fragmentos de tierra que pudiera llegar, inclusive a veces llega a cortar segmentos de tejido muscular, de tejido celular subcutáneo que esté contaminado, y muchas veces si eso no se opera en las primeras 6 horas, el riesgo de que esto tenga una potencial infección cada vez va más en aumento. O sea, ¿fue tratado a tiempo? Creo la cirugía fue altas horas de la noche, pero está en los límites. El paciente tampoco se puede a veces operar inmediatamente porque si tomaron agua se tiene que tener un periodo de ayuno por lo menos de 6 a 8 horas. Pero, sin embargo, la urgencia meritaba que se operara en las primeras 6 horas. Ahora, ¿esta es una lesión aparatosa o grave? No, es una lesión aparatosa porque normalmente el punto aquí principal es que es un desgarro muscular grado 3, pero que está contaminado y eso lo complica un poquito más hacia el tiempo de recuperación, no hacia la gravedad del problema. Creo que es una lesión va a sanar sin ningún problema. Inclusive creo que las imágenes que circularon, el médico que las tomó y las circuló, falta de ética, eso no se debe hacer. Sin embargo, ya las publicaron y vimos ahí cómo el vasto medial es completamente trozado. Es decir, es una lesión que yo podría decir que hasta grado 4. Y si lo ponemos del punto de vista que es una lesión muy contaminada, quiere decir que esto es grave, pero se trató en forma adecuada, creo yo. ¿Cuánto tiempo le das de recuperación a Giovanni? Ese es un buen punto, porque todo el mundo ha manejado, y inclusive el parte médico de la América dice 6 semanas. Yo estoy en desacuerdo completamente con eso. Primero, porque 6 semanas cicatriza una lesión muscular cerrada, es decir, que no tiene ninguna herida. Esta se abrió la herida, se limpió, se cortó tejido, se debridó, como le decimos médicamente. Entonces, estas tardan más. Entonces, él está alrededor de, más allá de las 7, 8 semanas, quisiera. ¿7, 8 semanas pudiera ser por la cuestión de que se amplió la herida. Y normalmente cuando tú quitas el coágulo de la lesión muscular, tarda más en cicatrizar. Entonces, no estén los americanistas confiados que en 6 semanas ya va a estar jugando, para nada. Bueno, perfecto. ¿Tienes algo más que añadir? Lo único que quiero decir que este diagnóstico de él se sobrediagnosticó. El doctor pensó que era una fractura porque vio la parte de la fascia muscular que es blanca, pensó que era una fractura expuesta. Sin embargo, yo muchas veces prefiero que un médico que no es traumatólogo haga un sobrediagnóstico o no subestime un diagnóstico. ¿Por qué los médicos de son médicos deportivos, perdón, y no traumatólogos? Porque a la Federación Mexicana no le interesa. Debería haber un traumatólogo en todos los equipos de fútbol a nivel de cancha, junto con el médico del deporte. David. No, una pregunta al doctor Meraz, una opinión de un experto, más allá de una cuestión futbolística. A ver, el tema de los tachones, que es un asunto, el fútbol siempre ha sido un deporte de contacto, pero también las distancias hoy se han hecho más estrechas, también ha aumentado la velocidad del juego. Ese tipo de tachones, si no me equivoco, que son de aluminio, no son un arma. Se han usado toda la vida. Puede en un momento dado. Se han usado toda la vida, David. Puede. Y en todos lados. Se han usado toda la vida. Pero no es momento, Paco, de cambiarlo, de que se pueda encontrar una solución. Es que no te los pones para lastimar. No te los pones para lastimar al rival, te los pones, si la cancha está mojada porque está lloviendo, te los pones para no resbalarte, sobre todo como defensa central o portero. La cancha no, estaba pero mojada. Lo que yo voy, sí, Paco, es que, por ejemplo, en el béisbol, los spikes famosos eran de acero, y con el tiempo y las barridas, y es un deporte que no es de contacto, se cambió por spikes de plástico o de fibra o también de aluminio, supongo. Pero cambiaron del acero al aluminio. Pero con esos spikes, aunque los hayan cambiado, si quieres ir a lastimar al de segunda base o al shortstop para evitar el doble play, sí, igual lo puedes lastimar. Pero es así, David, eso ha existido toda la vida, los tachones altos. Inclusive, yo recuerdo a Miguelito Calero, que en paz descanse, mandaba a traer de Argentina tachones de rugby.
y los utilizaba de este tamaño y nunca lastimó a nadie, por lo menos en México nunca lesionó a nadie. Seguro en la cancha. Bueno, pero esas lesiones pueden ocurrir. No lo puedes dejar a criterio de que el jugador sea limpio. Es que limpio, ya te dijo, sucio, bueno, te está o contestando duro, el, no duro. Está contestando el doctor. Y me preocupa una cosa, David. Inclusive con plástico, con lesiones de plástico puede haber la lesión. Aún con tachones de plástico. Las he visto en el fútbol. Si hay mala intención. Pero puede evitarse. A ver, con la tecnología puede evitarse. Se puede evitar con otro tipo de tecnología. Correcto, los zapatos. Deja la tecnología, David, con la mala intención. Hay que sancionar la mala intención y ahí vamos a erradicar la violencia. No, pero ahí lo dejas a criterio del futbolista, Hugo. No, de criterio no. De la, ¿cómo se llama? De disciplinaria. Hay que sancionar. Por ejemplo, el doctor Mera está diciendo que va a tardar más tiempo. La comisión disciplinaria tiene que decir hasta que no le dé el alta médica, o el alto médico del América, a Giovanni, no puede jugar Briseño otra vez. Y yo diría que hasta la alta deportiva, no solamente la médica, porque una cosa es que lo des de alta médicamente y otra cosa es que deportivamente lo des de alta, porque eso tiene un alto potencial de que se vuelva a lesionar ahora como una reruptura de la lesión muscular. Es muy diferente a que esto sane. Entonces, ¿tú estás convencido, Doc, de que son 8 semanas? Yo creo que es más de 6 semanas, no sé cuánto, pero sí es más de 6 semanas, porque no es una lesión normal. Hay que considerar que estas lesiones, fuera de que pasen el periodo de los 2 días de que se pudiera infectar, que ya aparentemente se impregnó con antibióticos vía intravenosa, okay, que es lo ideal, ya pero no corre ese riesgo. 8 para volver a jugar, pero exacto, tú? Sí, porque esto normalmente una lesión de ese tipo tarda 6 semanas, pero es una lesión cerrada, quiere decir que no se abrió la piel. En este caso pasa más allá de las 6 semanas. Y es lo que te pones en forma para volver a jugar, doctor. José Ra. Muchas gracias. Hasta donde se pudo explicar. Tiene que haber traumatólogos. Traumatólogos en el campo de fútbol. Federación Mexicana, pongan atención a eso. Quitar la mala intención. Los deportes son esenciales, los dos tienen que estar. Y te puedes apoyar en la tecnología para cambiar los zapatos, por Dios. Bueno, vamos a platicarlo. Si lo puedes mejorar. Mala intención principal. Gracias, Ramón. De bailarines ahora.